Pues vivir en Canarias es una fortuna. Tenemos fiestas de diferentes tipos, vamos, para elegir. Y bueno, pues aquí nos encontramos hoy en esta preciosa romería. Hoy venimos pues con los bichos y bueno, a ver si vamos retomando fuerza y volviendo a lo nuestro, para que no se pierda. Thank you.
tipo de gente. Yeah.
salir, si no... El día del pino lo hará el día 7, ¿no? Sí. Vamos a ver lo que sale aquí. Ya cuando se jubila uno... En el tío. No, y nosotros los vamos a Tenerife a hacer la semana. Pero vamos. Eso me ha pasado. Yo la tengo en la página mía. Entra en contacto.
Yeah.
Asociación de Vecinos El Labrador. Bueno, nos encontramos un año más ante los pies de Santiago de los Caballeros. Después de 2 años de parón por esta dichosa pandemia, volvemos a retomar el calendario festivo del norte de Gran Canaria y sin duda hay que hacer un hueco especial a esta romería. Es una de las romerías más multitudinarias, pero también intentando proteger nuestros valores, nuestro folclore, nuestra gastronomía, nuestros bailes típicos y ser sobre todo también solidarios. Hemos recibido también a los hermanos palmeros, a los hermanos también de Santa María de Guía y a todos los que vengan pues con tranquilidad a disfrutar, vuelvo a decir, de una de las fiestas más típicas del norte de Gran Canaria, y pedirle al Santiago de los Caballeros, a nuestro patrono, que nos siga protegiendo, que intentemos normalizar nuevamente la vida que teníamos y que hoy seamos especialmente solidarios para quienes peor lo pasan, que los mejores productos de la tierra vengan ante los pies de nuestro patrono un año más. Bienvenidos y a seguir disfrutando de las fiestas de Santiago de los Caballeros de Galdas 2022. Esta tarde desde la ciudad de Guía pues hemos venido al pueblo hermano de Galdar en sus fiestas, en la romería en honor a Santiago de los Caballeros. Pues hemos venido a ofrecerle nuestros productos de la tierra, como no nuestro queso de Guía, y hemos venido acompañado de nuestros mayordomos de las Marías, custodios de esas fiestas ya que tienen más de 200 años, desde 1811 que se celebran en nuestro municipio. Allá cuando se le hizo la ofrenda y la plegaria a nuestra Virgen de Guía con la plaga de langosta. También hemos venido acompañados de la agrupación folclórica Estrella y Guía, medalla de oro de la ciudad. Estamos encantados un año más de estar aquí, después ya de 2 años que no veníamos por la pandemia. Hoy creo que es un día de alegría, de encuentro entre dos pueblos, Guía y Galdar, Galdar y Guía. Por tanto, felicitar a los galdenses por esta fiesta y por supuesto al ayuntamiento por la organización de estos maravillosos actos. Bueno, aquí estamos celebrando la romería ofrenda de Santiago de los Caballeros de este año 2022, un año especial para nuestra ciudad porque seguimos celebrando este bienio jacobeo que ha sido 2021 y 2022 hasta el 31 de diciembre, y va a ser esta la única romería de estos 2 años que hemos podido celebrar al 100%, con lo cual para los caldenses tiene una significación especial, porque desde luego, además de la ofrenda que la hemos mantenido viva el año pasado y este, haciéndolo en el interior del templo el primer año en 2020 y en 2021 ya en el frontis, este año podemos salir a todas las calles de Galdar, a todo el casco histórico de nuestra ciudad, con 42 carretas, con muchos vecinos y vecinas que se han organizado para celebrar hasta altas horas de la madrugada ese pequeño tenderete que era tradición de encuentro y de diversión entre amigos y familiares por todas las calles de nuestra ciudad. Y eso es lo que estamos empezando a vivir cuando son todavía poco más de las 7:15 de la tarde. Hasta las 3 de la mañana tenemos previsto en nuestro plan de seguridad que la Plaza de Santiago no pare de bailar con el sonido de nuestras parrandas que van a estar actuando aquí hasta altas horas de la noche y haciendo que esta romería sea histórica por ser la primera después de la pandemia, la que vivimos con ilusión por ser este año Santo Jacobeo y la que desde luego abrirá un nuevo tiempo para esta ciudad de los Caballeros con los 25 barrios que han estado también presentes y todos los colectivos que han querido hacer ofrenda en el día de hoy. Así que todas las personas que nos están viendo, espero que estén disfrutando también la retransmisión de esta romería y ya saben, anímense a venir a Galdar para la siguiente edición en 2023 y para el resto de actos que nos quedan en estas fiestas mayores de Santiago hasta el próximo 26 de julio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, pues nada, agradecerle esta oportunidad de participar y de alguna forma comentar cómo va nuestra fiesta hoy, que tenemos la romería de ofrenda a nuestro santo patrón Santiago, y sí decir que la semana pasada tuvimos la feria ganado, mañana, y aprovecho la ocasión también, antes que se me olvide, de invitarles a esa carrera de caballo que vamos a tener a partir de las 12 en la calle, en la oficina de nuestro municipio de Galdar, en la calle principal desde la Collarmina hasta abajo lo que es el puente de los Tres Ojos. Y sí decirle que vamos, que estamos viendo de alguna forma la grandísima participación tanto de público, de visitantes, como de participación de los tanto de los más de 24, 25 barrios que componen nuestro municipio de Galdar. Agradecerle enormemente que estén aquí, que de alguna forma dando fe de esta ofrenda a nuestro patrón Santiago, y nada, y que de alguna forma que todos y cada uno de los alimentos y los productos
productos que vienen de nuestra tierra, de nuestro sector primario, como de distintos sectores, porque se aproveche y que sean donados y que van a ser donados a distintas asociaciones como Cáritas y demás. Sí, buenas tardes a todos. Estamos presenciando esta hermosa ofrenda en honor de nuestro santo patrono, el apóstol Santiago. No cabe duda de que ha sido muy generosa la ofrenda y será siendo. Todavía nos quedan muchas carretas. Esto va destinado a los centros benéficos. Entonces se ha invitado Comedor del Carmen, el comedor de Santa Catalina de la Laburier en Santa Brígida, hermanos de San Juan de Dios, vienen también las hermanitas de la Sánchez Desamparado, viene la obra social del hermano Jesús, el Cruz Blanca de Aruca y Cáritas, y también Cáritas Parroquial. De esto se quedan muchas cosas, que sobre todo la leche y demás, para los desayunos que se hacen aquí en Galdar todos los días por la mañana, que vienen a desayunar unos 35 usuarios. Y esto pues es una ayuda para todas estas necesidades que ahora tenemos. Así que, de nombre de la parroquia, muchas gracias a todos y que el apóstol Santiago nos bendiga esta generosidad. Buenas tardes. Tranquila, Juan, tranquila.
por la parranda que nos ofrece la parranda de Cristal, tema de composición propia. ¿Preparado? Canaria Unión Balda. Escucha de los amigos y amigas que acompañan a la carreta de la Unión Balda, la de Lucha Canaria, hacen la ofrenda. Escenario que hoy hemos organizado para todos ustedes en esta romería ofrenda, porque todos los campos socorro, la agrupación musical Facaraca bajo la dirección de Víctor Batista. Escuchamos Isa Parrandera. El aplauso para la agrupación folclórica Facaracas, que nos han ofrecido esta Isa Parrandera. Mientras vamos despidiendo a la carreta que representa el barrio de Nido Cuervo, seguimos en esta romería o ofrenda, pasándolo al punto del señor Santiago. Y damos fuerte el aplauso que ustedes escuchan, del barrio de Nido Cuervo, de los vecinos y vecinas. Seguidamente, con la carreta que representa al Bloque Nacionalista Rural BNR. También la bienvenida a sus amigos y simpatizantes que hoy nos acompañan en esta ofrenda a Santiago. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Bloque Nacionalista Rural BNR. Está buena. Ahí con la taza. En el fondo está Dios. Sí, buena.
Romería Ofrenda 2022. Grupo de baile, Grupo Folclórico Baicán, damos la bienvenida a la carreta Amigos Populares. El aplauso de todos ustedes, de bienvenida y agradecimiento a la carreta Amigos Populares, que también hacen la ofrenda de los productos típicos de esta tierra. En este día tan importante para Galdar, en esta romería ofrenda, Amigos Populares, a que les acompaña la agrupación folclórica Neroán, el grupo folclórico Neroán. Compañeros de sonido, la loa que nos va a cantar, nos va a leer Carlos Tacoronte. Apóstol Santiago, hoy permítenos que te demos las gracias por Cristo, que te permitiste el lujo de pedir un puesto privilegiado. Señor Santiago, darte las gracias por habernos dejado tu encuentro con la vida, estando presente y ayudando a todo aquel en la tierra, con los ojos en el cielo. A los amigos y amigas de la Plaza de Santa Lucía, les despedimos. Gracias de verdad.
Paco. Hasta el frontis del templo de Santiago, se acercan hasta los pies del santo patrón para ofrecer los productos de la tierra, los alimentos no perecederos que se han repartido entre los más necesitados. La carreta afloja el pienso, así se llama. Vamos caminando.
camino hacia adelante con la carreta para poder hacernos la foto. Y ya también recibimos la garreta Los Cachorros, caminando un poquito hacia adelante con ella. También la garreta Los Cachorros, desde el 2000. Caminamos un poquito hacia adelante con ella. Los amigos y amigas que acompañan a esta garreta, Los Cachorros. Nos vamos acercando hasta el frontis para hacer las ofrendas.
estamos caminando la carreta de los cachorros. Hay que caminar un poquito. La número 35, también acercándose al frontis. La carreta de los amigos sin ti, vamos caminando un poquito. Perdón, me encantaría mucho, me encantaría que... Venga, para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Y para el carajo.